Falta trabajar más en el sentido de la calidad del agua, en cosas que ahora mismo tampoco se están controlando, como son los productos fitosanitarios, que cada vez se han ido utilizando también más desde los años 50 para acá, pues se ha ido implantando el uso masivo de productos químicos que también acaban en el suelo y en el agua y afectan también a especies, tanto vegetales como animales. Entonces, al final, pues esto ha ido provocando el deterioro. Cuando mi marido vivía no había una hierba verde por ningún sitio. Claro, pero fue perjudicial para él, porque él murió por causa del fumigado. El chiquillo le hizo un comentario a los mayores. Digo, bueno, pues como todo el mundo se manifiesta, pues yo también voy aquí. Digo, pero os voy a decir una cosa, que si llegáis a tiempo vosotros de saberlo, yo sí tenía tiempo de saberlo, porque era joven, ellos no. Digo, el trasvase va a ser la ruina de los campos y la ruina de la huerta. No es tanto. Mira, el agua se la van a llevar por los campos. Con ello van a cosechar más barato que en la huerta. Se van a llevar el agua y van a competir en precios con nosotros. Y al final, y antes o después, a los campos les faltará agua y por falta de agua tendrán que cerrar las explotaciones. Y nosotros nos quedaremos en la huerta sin agua o con menos agua, pasando penuria. Eso como si lo hubiera dicho cualquier profeta. La huerta tradicional es un límite que el capital no acepta, ¿no? Para que el desarrollo del capital tenga funciones según su lógica expansiva, hay que romper precisamente los límites de la naturaleza y los límites de la huerta tradicional, y en ese sentido conquistar el desierto. Y para conquistar el desierto, ¿qué se requiere? Agua. Ya en el contexto de la Comunidad Económica Europea, por el cual nos vamos a especializar como territorio en la producción de frutas y hortalizas en fresco para mercados de alto standing. Y esto además se entronca con la política agraria comunitaria, que favoreció enormemente a los grandes regadíos, a las grandes compañías, a los grandes supermercados, en detrimento de la pequeña explotación de huerta. Podremos decir que los huertanos tradicionales, en ese sentido, son los grandes perdedores. La huerta de Murcia convive con sus ciudadanos, el campo de Cartagena no convive con nadie, convive ahora con los resorts de campo de golf y poco más. Digamos que el carácter de la huerta murciana es mucho más aplicable a un carácter sostenible de lo que podría ser la convivencia de la naturaleza con el ser humano. Algo que me parece básico a la hora de hacer agricultura. Ya no entremos en si es ecológica o no, a la hora de hacer agricultura. Y el río Tercero está en una encrucijada porque, claro, se enfrenta a un mercado agrícola muy modernizado, muy competitivo, en el que a veces las estructuras heredadas pues no le permiten ser ágil o dinámico. Y por otra parte también tiene otra presión añadida, que es su proximidad al casco urbano y el crecimiento de las zonas urbanizadas. La superficie de riego de la huerta de Murcia ha ido decreciendo paulatinamente con el paso de los años. Cuando se canaliza, lo que se hace es ocultar lo que pasa por ahí. O sea, ya no está ese agua, ya no está disponible para especies animales y vegetales que estaban asociadas a ella. Además, al ocultar el agua que pasa por ahí, pues surgen también muchas veces vertidos incontrolados a través de esos tubos, que son más difíciles de detectar y por eso se producen. Luego además se aprovecha muchas veces para asfaltar encima de la acequia, hacer un camino. Entonces eso propicia la urbanización de todos los terrenos que hay a un lado y a otro de ese camino, porque facilitas el acceso
por caminos que pues no tiene barro, son cómodos, puedes llegar en coche y bueno, pues lo pones más fácil, ¿no? El propio Plan General de Ordenación Urbana de Murcia dice que no se pueden entubar las acequias. Entonces, no entendemos cómo desde las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica, permiten todas las obras que se están haciendo en la huerta de Murcia, cuando sobre el papel, sobre la ley, no se podrían hacer. Se están haciendo casas ilegales, se siguen levantando casas ilegales, se sigue construyendo sobre los cauces, se sigue construyendo sobre los quijeros, algo que es un bien inherente a todos los hacendados de cada acequia. Y no vemos el agua pasar. No vemos el agua pasar, y antes veía el agua y rociaba con los calderos todas las esquinas, las puertas, las flores, tú. Pero ahora no. Hemos quitado a la huerta los caminos del agua, y los caminos del agua iban por acequia y por brazales, todo sonoro. A la huerta no únicamente le hemos quitado el agua, le hemos quitado el sonido, su voz. No queda nada. El por qué en función de un progreso, no lo entiendo. Tienen un gran valor, tanto paisajístico como valores en cuanto a flora y fauna. Entonces nosotros tenemos que generar un plan que sea fruto del consenso de todos los grupos políticos, porque este es uno de los grandes temas en los que todos debemos sumar, en los que todos debemos de estar de acuerdo y en el que el ciudadano debe sentir que los que lo representamos estamos de acuerdo en algo tan importante como es el recuperar, el ordenar esos valores etnográficos de flora y de fauna, y que estén conservados y que estemos seguros de que los que vengan después de nosotros tienen claro cómo se conservan. Estamos hablando de protección contra el cambio climático. Bueno, pues esos árboles que forman parte de nuestro entorno nos protegen contra el cambio climático. No solo hay que seguir plantando árboles, sino que darle el valor que tienen a los árboles que configuran nuestro entorno. Huerta queda poca. ¿Por qué? Porque hay en el siglo XX algo que se llama desarrollismo, y la expansión urbana pues hace que la ciudad se haya comido literalmente la huerta, y que luego no haya habido unas normativas urbanísticas para que puedan compatibilizar los espacios de recreo, de agricultura, pero desde luego siempre sin perder la esencia de las tradiciones y con un poco de gusto estético, porque es lamentable darse una vuelta por lo que queda de huerta y ver los chaletes con los techos de pizarra, etcétera. Es decir, ahí tendríamos que haber creado un paisaje homogéneo que no es incompatible con lo que teníamos ni con los usos que ahora se le puedan dar a la huerta, pero siempre con una protección máxima y una vigilancia máxima. Lo perdido, perdido está. Yo no voy a ser tan romántica, decir, teníamos una huerta andalusí medieval que era la Arcadia feliz. No, la huerta, el regadío, no ha sido nunca una Arcadia feliz. El regadío ha habido que trabajarlo mucho con el trabajo, el esfuerzo y el sudor de los agricultores que generación tras generación han permitido que todavía tengamos algo. A partir de ahora, pues vamos a conservar lo que tenemos, y para eso evidentemente hay que concienciar. El Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el año 2001, tenía que haber servido para establecer, delimitar el territorio y establecer ámbitos de protección. De hecho, la huerta se protegió en una parte importante, eran más de 78 millones de metros cuadrados de huerta que se declaró no urbanizable y se protegió en su momento. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, pues más del 40% de esa huerta protegida se ha desprotegido por medio de distintos mecanismos. Uno fue la adaptación a la ley del suelo, otros distintas modificaciones que se han ido desarrollando sobre ese plan general aprobado en el 2001, más que para proteger la huerta, ha servido para
fomentar un desarrollo urbanístico absolutamente desmesurado. Desde el último tercio del siglo pasado, prácticamente hasta ahora, lo que se ha incitado es a la indisciplina urbanística, que ha llenado la huerta de Murcia de construcciones sin ninguna tipología y que ha dado lugar a este caos urbanístico que tenemos dentro de la huerta. Porque uno cuando va a los pueblos del norte o cuando va a los pueblos de Andalucía, pues se queda un poco como con complejos de inferioridad, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué esta gente mantiene este pueblo tan bonito y nosotros allí somos incapaces de hacer dos casas iguales, aunque estén al lado una de otra, ¿no? El plan general ha sido un caballo de batalla en este sentido y debemos de conocerlo bien para poder opinar. Indudablemente muchas cosas se han hecho bien, otras no se han hecho tan bien. Siempre un plan general que abarca un municipio tan extenso como el nuestro pues tiene sus más y sus menos, pero en cuanto a la huerta quizás tendríamos que haberlo explicado más, porque la realidad es que la mayor parte de la huerta el plan general lo declara como no urbanizable. La realidad, y eso es en lo que nos tenemos que centrar, es que este plan general genera unos porcentajes de posibilidades de urbanizar muy restrictivos. Entonces las casas, esas casas que de tanto se ha hablado, bueno, pues vamos a hablar y vamos a hablar con datos y vamos a ver qué es lo que hizo el plan general. Yo creo realmente que el plan general fue un plan que pretendía poner en valor esa huerta, pero lo que tenemos que tener claro también es que el problema ha sido que esa huerta no era rentable. No es lógico que los huertanos estén hoy pagando un IBI que corresponde a zona urbana cuando están explotando la huerta y es una zona agrícola. Eso es algo que yo no puedo entender y que creo que además hay que rectificar de forma inmediata. A mí me ha metido el Ayuntamiento de Santomera, esto no pertenece a Murcia, pero toda aquella pieza que hay allá, aquello me lo ha metido urbano, de alta densidad, pero será posible, yo no lo he pedido, ni mucho menos. Pues aquello estoy esperando que cualquier día tenga que pagar yo casi 1 millón de pesetas de contribución todos los años.